así en comercial, gracias por conectarse con nosotros, hoy es jueves 23 de junio, ya estamos en la recta final del mes y del primer semestre del año ya prácticamente estamos del otro lado, así que vamos a, a darle y hoy con la sala 2, que ahora sí se van a quedar grabados estos luchadores de las ventas, llegamos la semana pasada al número 12, rápidamente los cuento los que vimos, vimos de Writer, este luchador que es un veterano de los encordados. También estuvimos estudiando por ahí a Cerrador, otro old timer de los rudos. En los técnicos estuvo con nosotros la Maluchonau, Chonau, que también es una veterana de los encordados. Y luego por ahí apareció koyo Tink, otro rudo, veterano de los cuadriláteros. Y luego por ahí apareció Freelancer, este veterano venido a más, que gracias a la pandemia toma mucha fuerza, empieza a tener mucha presencia en el mundo de los negocios. Y luego nos vamos con otro rudo que fue bullshit. estos engañosos, poderosos, que convencen a través de puras mentiras. También hizo su presencia por ahí la Pregui, la veterana de en los encorgados, que tiene una tremenda visión a largo plazo, pero ahora con una nueva libertad de acción y no tiene límites. Y luego, claro, Piratón, el más viejo que los vampiros porque es hábil engañando y su superpoder era la mutación, ¿se acuerdan? Y luego de repente también estuvo con nosotros el Old Flash, otro gran veterano que su superpoder es la experiencia probada, pero que es reacio al cambio. Y cómo no, este que va a existir, yo creo que por los siglos de los siglos, es un viejo lobo de mar, conocido como el copier, y que aquí en México abundan esos copiers, esos carnales que se copian todo, que se fusilan lo que no es de ellos, y luego aparte lo anuncian como ellos. Y cerramos el jueves pasado con Ángel La, esta gran legionaria, que su actitud es el progreso para todos. Su superpoder es que es de valores y que son implacables y su afectividad es total porque no hay manera de vencerla. Así que hasta ahí llegamos. Hoy vamos con la sala 2 de estos luchadores de las ventas y que ya saben lo que yo les he dicho. No solamente soy el, el enemigo público número de en las ventas, que, que eso ya se me va a acabar. Ese, ese título ya se me va a acabar porque pues las ventas es una profesión que va a desaparecer sin duda alguna. Ya se le quedan poquitos años de vida, cada vez menos. La profesión de vendedor va a desaparecer, ya no se van a necesitar vendedores en lo absoluto, cambia el mundo, cambia lo digital, así como ya no existen en las enciclopedias británicas, como ya no existe tampoco el, el Blockbuster, como ya no existe tampoco Kodak, como ya no existe tampoco un montón de cosas. El mundo digital también le va a decir adiós a los vendedores, muchas gracias por participar a otra cosa mariposa. Y ahora que viene, pues viene lo que es más poderoso y que es estos ejecutivos que se hacen cargo de las personas a asistentes de cuenta, profesionales, colocadores de productos que tienen como fin el garantizar y asegurar la satisfacción del cliente, además de una super experiencia. Y, y quienes no volteen a ver eso y que no le pongan atendida, a, a, atención a eso, lo más seguro es que se van a quedar fuera del juego, van a quedar desplazados. ¿Por qué? Porque el mundo digital a eso vino, vino a acelerar el paso, vino a cambiar las reglas del juego y entonces hay que ponernos bien truchas. Pero los, los luchadores siguen, ¿eh? Los luchadores van a estar ahí, todos van a estar ahí, tenemos un perfil, a lo mejor no, a lo mejor unos ya venimos re, reforzados, vamos a ver qué pasa. Estos siguientes cinco años van a estar muy interesantes en el mundo, ya en un mundo con la nueva escuela que cambió gracias a esta presión tan grande del mundo digital y que está demarcando nuevas, nuevas reglas y nuevos parámetros para jugar, así que ahí los vamos a ver. ¿Cómo estás, Olguita Aristizábal? Muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días Pepe, buenos días a todos. Aquí lista, ya me, tra ya me puse mi traje y, y mi máscara para identificarlos mejor. Excelente, fíjense, tenemos luchadores sin máscara enmascarados, tenemos con cabellera, sin cabellera de todo tipo y vamos a arrancar para que no se nos vaya el tiempo para ver cuántos llegamos. Vamos a empezar hoy con este que se llama Es un rudo, vamos a empezar con un rudo y es otro veterano de las cuerdas. Y se le conoce como mega verb, mega verb. Su actitud es que es un mentiroso, pero es un mentiroso muy elegante, muy, muy elegante. Y su superpoder es que engaña con conocimiento. O sea, está muy bien preparado, ¿sí? Pero le es más sencillo tirarse con mentiras. Y su efectividad es alta porque este gente, esta gente, este vendedor, abusa de la credulidad de las personas, no de la incredulidad de la credulidad de las personas, mega verb, no sé si ustedes se han topado con alguno que son hábiles con las palabras, pero además las tienen fundamentadas porque tienen el conocimiento y entonces ahí hacen, hacen sus tricuñuelas. ¿Te ha tocado algún mega verb, Olguita, mientras trato de subir a Brenda? Eh, sí, Pepe, pero yo también estaba tratando de subirla, creo que toca eh, abrir y cerrar manitos o que ella baje la mano para... Ah, bueno, ya subió. Bueno, sí, eh, este, me caber, a mí me, me, me angustia y me, me, me pone como alerta. Yo creo que eso, ese, es el, ese es el término. Pero, pero hay que estar siempre alertas con ellos. Yo creo que cuando a uno ya le pasan varios años y que ya ha tenido contacto en el mundo de las compras, porque fíjense, ¿eh? y eso lo aprendí hace muchos años, cuando ustedes se sientan con un senior de compras, hay que tener una inteligencia muy clara. Para que tú puedas ser senior de, senior de compras en una compañía, tuviste que ser un genio en las ventas. Te las tienes que saber de todas, todas, porque si no, pues te van a, te van a caer y te van a, te van a apabullar, ¿no? Entonces, eh, ya cuando tienes experiencia comprando y cuando tienes experiencia haciendo negocios, pues ya luego, luego los hueles, ¿no? O sea, como decía mi abuelita, eres de, de colmillo retorcido, ¿no? Ya, ya sabes, ¿no? Que viene... Este lobo disfrazado de ovejita y que te va a dejar ahí soltar sus historias mágicas y que realmente son puras mentiras. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Pepe. Buenos días, Olga. Eh, sí, gracias uh, por compartir este espacio el día de hoy. Y sí, esos esos vendedores experimentados, yo tengo una actitud similar a la de Olga. Yo uh, ando Ando con mucho recelo porque <laughs> son expertos en encontrar en el mínimo interés que tú tienes y, y hacer que tú veas las cosas grandes, espectaculares y, y, y terminas comprando aunque no estabas, aunque estabas indeciso, aunque no estabas 100% seguro, ¿no? Eh, y te, te envuelven con las palabras y, y tiene, tienen el conocimiento, pero. Vaya, cuando tú dices que, que, que te mienten con, con el conocimiento, es una cosa que, que a veces da miedo. ¿Cómo, cómo nosotros terminamos eh, comprando cosas? Simplemente por, por dejarnos conversar por el discurso de una persona. Es, es, es bien interesante. Y aquí, pues, se puede aprender de, de las dos formas, ¿no? Hay gente que está buscando tips para aprender cómo vender, y, y, y estamos la parte de los consumidores aprendiendo cómo nos podemos defender también. Totalmente de acuerdo, pero lo que hay que saber, y por eso les hago hincapié en lo que les estoy diciendo, es que estos dos años, 27 meses de de pandemia, nos dieron un entrenamiento muy alto en lo que es la elegancia del mundo de los negocios digitales. ¿De acuerdo? Y entonces ya hoy la inmensa mayoría de las personas, son un alto porcentaje, solamente aquellos que no, no se les da tanto, antes de comprar, van y confirman en las plataformas digitales. ¿Sale? O sea, ya no es tan sencillo. A menos que no le entres, ¿no? Al, al mundo digital. Pero si tú le entras al mundo digital... Antes de comprar es para ver, pues, investiga, googlea, ¿no? Googlea, ya eso es, es un hecho. La gente va y busca a Google y pregunta, ¿sí? Y ve las revisiones y ve las estrellas y, y ve todo este rollo. Entonces, por eso hay que estar muy pendientes, ¿no? Ahí les va un técnico y este es mi luchador favorito. Y, y si antes estaba fuerte, hoy va a estar. Imagínense que ustedes metan a, 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 al, al personaje más fuerte que quieran junto con Hulk en una licuadora, se hacen un licuado y se lo toman. Y este, este luchador se llama Service King, el doble S, Service King. ¿Y por qué? Porque este es un ministro de todos los tiempos, ha, ha existido siempre. El Service King se representa con un gorila grandotote muy fuerte de pelo blanco, no un, no un Silverback, este es todo de pelo blanco. ¿Y cuál es su actitud? Servir a los demás, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su superpoder? Es que es aterradoramente imponente, ¿de acuerdo? Fíjense. Muchas veces mis amigos vendedores, porque tengo un chorro de amigos vendedores, me decían, "Pepe, sales are the king." Y yo les decía, "Yes, but service is King Kong, my friend." Y hoy más que nunca, hoy todas las organizaciones que inviertan tiempo, energía, esfuerzos de calidad en desarrollar el servicio al cliente y la experiencia al cliente van a comerse las rebanadas más grandes del pastel. El servicio al cliente desplaza todo, desplaza las ventas, desplaza el marketing, desplaza uh, uh, todo lo que ustedes quieran de artimañas de branding. Todo eso lo desplaza el servicio al cliente. Se lo come así con cucharita, se lo lleva a la boca y se lo traga. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tiene algo que es mágico. ¿sí? Veracidad es auténtico, ¿sí? O sea, tú no puedes engañar sirviendo. Una, una organización y una persona que sirve es una persona elegante, es una persona honorable, es una persona respetable, es una persona que cuando se para no necesita ni siquiera presentarse, la gente ya sabe quién es. Cuando las marcas sirven, las marcas no tienen que hacer ningún esfuerzo mercadológico, ni de branding, ni de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la marca se construye con sus acciones de servicio, ¿de acuerdo? Su efectividad es muy alta, muy alta, ¿me explico? Sí tiene una vulnerabilidad porque todavía sigue habiendo muchos compradores baratija que quieren precio, ¿sí? Y no les importa el servicio. Y si sí, van y compran algo que no sirve, que no funciona y les sale a la larga más caro, pero en el inicio eso deja vulnerable al servicio. Pero ojo, cualquier organización que lo pone como su eje rector. Y estoy hablando de los dos ejes poderosos del servicio, que es People First y Customer Centric, la tienen garantizada. Y aquí está la clave. Cualquier organización, sea de una persona o de 5 mil o de 100 mil personas, que no se dé la tarea de desarrollar estos dos ejes, lo más seguro es que desaparezca del mundo de los negocios. Se los garantizo. Cualquier servicio o producto que no sirva y que no genere una experiencia se queda fuera de la jugada. Y ese es un, eso, eso es algo que hay, que hay que voltear a ver, y eso es algo que el mundo digital lo puso a flote. Y dicen, esto es, lo que, esto es lo que funciona. Entonces, ahí hay que aprender mucho. La buena noticia es que estas grandes empresas, estas grandes corporaciones que lo están haciendo, y cuando digo grande, no estoy refiriéndome a su envergadura de tamaño, me estoy refiriendo a su grandeza como marca, porque, como les digo, pueden tener una sola persona, pueden tener 5 mil. Y ellos lo que han hecho es, tenemos que dejar satisfecho a nuestro cliente interno a máxima potencia y lo, lo mismo van a hacer ellos por nuestros clientes. Y son las que van a predominar en el mundo. ¿Qué opinas, Olguita? ¿Qué te dice este service king? Bueno, no, definitivamente eh, por algo es el que más te gusta, porque en verdad que este es el, yo creo que... Cuando entra entra puede entrar así como que nadie le cree, como que no se no se lo creen. Pero pero cuando da sus primeros pasos eh, se empodera y ya ya no hay quien lo baje. Así es que yo creo que ese es bien bien interesante tenerlo en, en la mira. Claro, porque fíjense, él es el guardián del cuarto ticket. Mayormente las organizaciones, fíjense que lo, lo que les voy a decir. Miden sus resultados con base a tres tickets nada más. El ticket por peso, ¿cuánto te compraron? ¿Sí? El ticket por variedad, ¿de cuántos departamentos te compraron? ¿Sí? Y el ticket por volumen, ¿cuántos tickets en total tuviste? Esos son los tres tickets que mayormente usan las, las, las organizaciones como indicadores de, de desempeño, ¿no? Sus KPIs. Y yo siempre les pregunto a mis clientes, oigan, ¿y el cuarto ticket lo están revisando? Y me dicen, Ay, ¿cuál, ¿cuál es ese cuarto ticket, Pepe? Digo, pues el, de todos esos tickets que ustedes tienen de volumen, de variedad y de peso, ¿cuántos están ustedes garantizados que los dejaron satisfechos al 100%? Ese es el cuarto ticket, el ticket del servicio, el ticket de la satisfacción garantizada. Cuando ustedes cuidan cuida el cuarto ticket, detonan que tengan otros dos tickets nuevos en su organización. El quinto ticket es el ticket de la recurrencia. Cuando ustedes lo hacen bien... Sus clientes ya vienen por default, por lo que están haciendo ustedes, porque están haciendo cargo de ellos. Y se detona ese ticket, tickets por recurrencia. Y ese ticket detona el sexto ticket, el ticket por referencia. Cuando tú tratas bien a tus clientes, te haces cargo de ellos y los honras por haberte elegido. Ellos lo que quieren es que a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, a sus otros clientes, a sus proveedores, les vaya bien contigo y te los traen. Referencia natural y orgánica. No la tienes que pedir. Eso sucede solito. Cuando alguien le va muy bien contigo, esa persona se asegura de traerte más negocio para ayudarte a mantenerte en el mundo de los negocios. ¿Qué opinas, Brenda? ¿Te hace sentido? Yo creo que abriendo habrando ocupado, ahorita nos dirás, Brenda, si puedes, pero ahí les dejo el dato. Service King, vámonos con un rudo. Sí, Olga. Sí, eh, quería con, agregar, Pepe, que las personas están buscando eh, clientes, 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 y están dejando al lado estos que ya han sido clientes anteriormente. Entonces, es cuidarlos para que. Perdón para que te vayan dejando eh, referencias y, y queden satisfechos. Eh, es increíble, ¿no? Cómo andamos pensando en buscar, 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 buscar y los que ya fueron clientes los vamos dejando en el camino. Exacto, porque das por un hecho que te van a comprar y ese es un error. Y no estudian y, y hay varios libros de la de la de la, de la disciplina. Inclusive aquí hay un autor de un libro de este corte que es, que es este Customer Retention. Él se llama Adiwokio Motola, es un compañero mío de certificación cuando tomamos nuestro, nuestro curso de, de Train the Trainers en Customer Service. Ahí en Minneapolis yo conocí a Adiwokio Motola. Él es un nigeriano que aquí, aquí tiene su club en, en Clubhouse y, y, y es un campeón y tiene un libro así que se llama Customer Retention. ¿no? ¿Qué estamos haciendo para... Oye, fíjense qué sexy, ¿no? Que tú le das gracias a tu cliente por hacer negocios contigo. Cuando nosotros entendimos eso hace muchos años, desarrollamos un concepto en la compañía que se llama The 50 People Cocktail, donde organizábamos un cóctel super nice para que nuestros clientes invitaran a sus 50 key accounters, a sus clientes principales, a este cóctel. Y nosotros les presentábamos un paquete de tres conferencias, ráfaga de 10 minutos cada una. Y con el simple y único objetivo de decirles gracias por hacer negocios con nosotros. Ustedes, fíjense, ¿qué hacen para agradecerle a sus clientes que les, que les están comprando? ¿Qué tienen desarrollado para ellos? ¿Qué programa de valor tienen desarrollados para ellos? Por eso les decía que el, el servicio al cliente se ha vuelto fascinante y está desplazando muchas cosas. Antes era un tema, ¿no? Que nos compraran eh, talleres y cursos de eso. Hoy no, hoy, hoy va a ser algo que, que es más importante que todo. De hecho, ya arrancamos un programa que se llama Customer Lessons con una compañía, porque ya se empezó a dar en cuenta en México la importancia de darle este giro al, 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 a los dos ejes, ¿no? ponerlos a trabajar y, y ya no perder más el tiempo, no ya de perder el tiempo de estar invirtiendo en, 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 en campañas marqueteras, puñeteras que no sirven de nada, que nada más engañan, que crean un, una fantasía que no, no, no la cumple el colaborador, porque el colaborador, el colaborador está desconectado, el colaborador no se siente apreciado, al colaborador no se le toma en cuenta, pero eso sí, la campaña está, ¿qué dices tú? Ay, güey, voy a llegar a Disneyland y igual llegas a un, una cosa que es totalmente dispara lo que están anunciando, ¿sí? Y ese es un tema, es un área de oportunidad que tienen los mercadólogos, ¿eh? O sea, el mercadólogo se tiene que sentar con su cliente y decir, a ver, espérate, no comuniques estupideces, tenemos que comunicar cosas reales, cosas que sí haces en tu organización. ¿Se me explicó? Porque si no, también les va a pasar, van a empezar a tener problemas. O sea, van a empezar a, a, empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque también fíjense lo que está pasando en el mundo. Hoy la gente que tiene un teléfono comunica y comunica desde la verdad, desde la realidad, desde lo orgánico, desde lo natural. ¿Se me explicó? Sin, sin, sin filtros. El que lo está haciendo inteligentemente, ¿eh? y ese va, a tener, ese va a tener mucha oportunidad. Con ese se van a conectar y lo van a seleccionar. ¿no? Así que, y eso se enlaza para presentarles a otro rudo, y este rudo se llama Trazamal. Trazamal, este es otro veterano del ring. Su actitud es que es tranza y embustero, hasta decir, basta, sigue habiendo muchísimos. Su superpoder que tienen es la persuasión. Persuaden con muchísima habilidad, ¿de acuerdo? Y su efectividad es brutal porque son súper escurridizos. O sea, estos persuasivos se comen obviamente a los débiles, ¿no? A las presas fáciles. Si llegan con un titano, si llegan con un gigante, o si llegan con un experimentado, no les va tan bien, ¿de acuerdo? Pero es, ni se les acercan, ni se les acercan. Estos se acercan a las presas que son fáciles, que son sencillas, que están vulnerables y los atrapan con, con, sus, con sus embustes y se los comen. ¿De acuerdo? Y como son muy elegantes para hacerlo, pues y ya tienen mucha habilidad desarrollada, pues tienen muchas presas fáciles. ¿Qué opinan del trazamal, Olguita? Tú nos dices, Brenda, cuando puedas. Sí, ya estoy disponible ahora, es que se me había cerrado el, el teléfono y mientras ponía el password para abrirlo, pues ya se me pasaron unos segundos. No, pues mira, estás hablando del persuasivo y a veces hasta nos damos cuenta que, que, que nos encanta ese tipo de personas que nos cuentan esas historias, como cuando cuentas que a, a, a la mente le encanta hacer mentiras, hacer historias, porque nos fascinen con esos cuentos, ¿no? Y entonces, yo recuerdo muchas ocasiones que yo compré cosas, estaba, estaba en un paseo, en un restaurante y vino un muchacho. A vender artesanías, unos collares con, una, con unas piedras grandísimas y he hecho un cuento de, de cómo está la energía de esta piedra que es muy positiva y si la cargas con el contacto con tu piel. A todas estas yo en ese momento no sabía si eso era cierto o era falso, pero la historia era tan tan espectacular que yo dije, sí, yo tengo que tener esto. Y dos días después yo vi, pero ¿cómo, cómo rayos yo terminé comprando este, este collar con, este, con esta piedra? Y es por eso, porque nos encanta que nos cuenten esas historias, porque nos entretiene y, y es parte de la naturaleza humana. Exacto, y ojo, ¿eh? esto no quiere decir que esté mal. Persuadir, o sea, las, la persuasión es una herramienta, ¿de acuerdo? Pero es como un desarmador, o sea, el, el, el te sirve para construir o te sirve para destruir, todo depende cómo usas las herramientas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué opinas, Olguita? <laughs> Yo estoy aquí que no puedo de la risa, Brenda. <risa> porque es que es verdad, o sea, eh, lo que tú dices es se va a las personas menos experimentadas, porque. Eh, yo creo que eh, la vulnerabilidad es algo que tenemos que ir eh, forjando y ir corriendo como los límites, porque eh, nos eh, lo que dice Brenda, nos encanta que nos echen cuentos y, y para podernos creer. Creo que la mente trabaja así de esto de historias y, y, y creo que esa es la estrategia más poderosa que ellos tienen. Totalmente de acuerdo. Y ahora vámonos con un técnico, pero fíjense, este técnico eh, solamente entra al ring si lo suben, ¿sí? Se le conoce como Red Train, Red Train. Es un veterano de los encordados, pero él no sale al, 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 al ring, o sea, no sale a actuar si no es invitado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su actitud? Que el conocimiento es poder. O sea, son esta gente que están súper preparada, que están súper desarrollada, yo digo, están en muy buena forma. Porque ese es precisamente su superpoder, saber más que todos. O sea, es el, es el genio brillante de toda organización. Y su efectividad, aquí yo digo que es media alta. ¿Por qué? Porque solamente si lo incluyen al especialista de la organización, al que se la sabe de todas, todas, va a ser efectivo. Pero si no, y no lo toman en cuenta, porque es rara vez cuando los necesitan, los traen. Pero es gente que en todas las organizaciones hay el tipo que conoce mucho, ¿sí? y que en gran medida, como lo aplica tanto, pues es pragmático, o sea, es tiene conocimiento y experiencia conjuntado, pero pero como él no sale, como no como es un técnico, no es no es agresivo, entonces siempre depende de que lo incluyan, ¿no? Pero en cuántas organizaciones no has estado tu Olga y que hay una persona así que es el o sea, es el Einstein, ¿no? de la organización, el Newton, te ha tocado, el que lo resuelve todo. Sí, pero Pepe, es que yo pienso que ahí trabaja este este síndrome de que nos hablaba Normita en estos días, que es como que ya lo supone. Entonces, como sabe tanto, como que él, él no ve como esa necesidad de que los otros están esperando por él. Entonces, eh, creo que ahí es donde, donde entra este síndrome tan, tan tenaz, que, que es como suponer que, que todos saben y, y no ve como como ese punto y ese espacio donde él puede entrar. Claro, claro. ¿Qué opinas, Brenda? Sí, es bien interesante porque si nos ponemos a pensar en el rol del técnico, cuando tú quieres eh, buscar las características, eso que está buscando él es el que te va a dar la, la, la respuesta más veraz, ¿no? Y sin embargo, como no tiene ese encanto del contador de cuentos, quizás no le hacemos tanto caso, lamentablemente. Pero definitivamente es, es muy bueno tener a la mano las personas que tienen todos estos conocimientos específicos a la, a la hora de, de que nos digan, bueno, quizás esto no es exactamente lo que estás buscando. Eh, pero te puedo recomendar este otro producto que es similar y te pueden decir las características específicas. Y de hecho, si yo voy a una tienda y tengo la suerte de encontrarme con uno de este tipo de vendedores, pues, pues ya, me, me encanta porque me puede guiar hacia donde de verdad eh, yo estoy buscando qué es lo que yo quiero encontrar. Exacto, exacto. Así es, así, así totalmente estoy de acuerdo con, con eso que nos que nos dices por qué es que es así como funciona, ¿no? Y miren, para que vean que no todos son veteranos y que no todos son eh, viejos de los encordados, ahí les va uno nuevecito que tiene pocos años, es un baby de, la, de, las, de, 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 estos, de estos encordados y se le conoce como el web on, el web on. Este, este cuate, su actitud es que es techie, es súper tecnológico, y entonces su superpoder es que tiene un dominio eficaz por cómo se mueven las plataformas digitales, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su, su efectividad? Pues yo creo que es alta porque va a ganar mucho terreno con tantos incautos. O sea, entre más personas sigan existiendo con esa mentalidad de que somos nosotros migrantes a la tecnología, lo cual es un error. No migramos absolutamente a nada, la tecnología fue llegándonos día con día, ¿de acuerdo? Y pensar que la tecnología tiene que ver con la electricidad o con el Internet, eso tampoco es cierto. Una fogata es tecnología. Dos piedras y las pegas juntas hacen una chispa, eso es tecnología. La tecnología es una herramienta que te facilita el camino, ¿de acuerdo? Pero mientras sigamos diciendo que no, a mí no se me da el mundo del Internet, pues vamos a ser vulnerables a estos tipos de, de este tipo de vendedor. El web on, que están siempre en la web, que lo dominan. ¿Sí? Pero son superficiales, no tienen profundidad. O sea, no tienen profundidad, no tienen esencia, no tienen estructura. Y entonces es ahí donde llegan, te ponen la ponzoña, te sacan tu lana y desaparecen y no los vuelves a ver. Y el año pasado se vieron muchísimos casos de eso en todo el mundo, el pasado y el antepasado, gracias a la pandemia, porque mucha gente les creyó, cayó en sus redes, que tienen en la red, y ¡pum!, se los comieron. ¿Cómo ves, Olguita? Eh, sí, Pepe es impresionante y todavía siguen y creo que están afilando más sus armas y eh, poderosas porque yo creo que es, es esa iniciativa que tienen desarrollada, o sea, que tienen esta pericia que, que la traen nata, pero que no la tienen que no la tienen enfocada, que no la tienen dirigida. Entonces, yo creo que porque, porque es sorprendente, o sea, la verdad que mis respetos, porque son estas personas que, que manejan eh, esto de, de la de la, de la computación, porque más que todo es por, de, por ese lado, porque es donde nos podemos conectar todo el mundo en, en el Internet, pero pero tienen muy desarrollado es este lado y no tienen desarrollado las otras partes que son son esenciales para, para un negocio. Yo creo que ahí es donde verdaderamente se ve que todo tiene, todo tiene un complemento, que no, es, no somos separados, sino somos complementarios. Y esto que tú dijiste de la tecnología me sorprendió, me dejó con la boca abierta porque es cierto, o sea, la tecnología ha ido llegando a nosotros. Entonces, eh, está en nosotros que nos vamos fusionando con ella. Claro, es que los avances son así, o sea, cuando, cuando te llegó un sacapuntas, esa era tecnología. Los mimiógrafos con los que imprimían tus exámenes en la secundaria, que goleaban así horrible, una tinta morada que te dejaba todos los dedos morados, eso era tecnología, ¿sí? El fax era tecnología, las señales de humo eran tecnología, o sea, ¿cuál que somos migrantes, no? O sea, claro, hace dos años no sabíamos absolutamente nada de lo que era el zoom, ¿sí? No sabemos absolutamente nada de lo que era el Zoom. Y ahora ya sabemos por qué. Porque te aplicas. Si tú te aplicas y le peinas al gato y le estudias y le lees, pues ya estás del otro lado, ¿no? ¿Qué opinas, Bren? Ay, sí, Pepe. Esto de los, los web-ons, que tengo que tener cuidado de decirlo bien separado porque si no se convierte en <laughs> otra palabra graciosa. ¿Sabes que se, se aprovechan de las necesidades humanas? Lo que tú estabas comentando de que salieron muchos en época de pandemia y eh, aprovecharon los conocimientos que tenían, sabían cómo manejar eh, grupos en Facebook y saben cómo construir una página de internet rápidamente y, y pues le, le ofrecen cosas a la gente por, porque la gente está en esa situación de, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar ahora? La gente se sentía sola y inventaron cursos y la gente tenía miedo de enfermarse y vendían toda clase de suplementos, entonces eh, estaban pescando en ríos revueltos, como dicen en mi país. Se, se aprovechan de las situaciones y lo interesante del asunto es que han existido eh, por muchas eras, por muchas épocas, y simplemente ahora que estamos en esta época del Internet, pues se aprovechan de, de esa tecnología del Internet. Ya cuando aparezcan otro tipo de tecnologías, se aprovecharán de esas tecnologías futuras. Es así. Así es, totalmente de acuerdo. Sí, y hay que decirlo con esa pausa ahí elegante para que no nos perdamos. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pepe, y a todos. Eh, me pareció muy interesante lo que dijiste acerca de la tecnología, porque incluso eh, haciendo unas eh, investigaciones, unas salas que hice el año pasado aquí en Clubhouse, eh, recordemos que la definición de la tecnología es el lenguaje propio de una ciencia o de un arte, o es el arte de, de utilizar las manos en, 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 otro, en otro sentido. Entonces, simplemente estoy de acuerdo con eso que estás comentando y, y siempre poder con, estos, con este tipo de, de luchadores de ventas. Siempre hay que cogerlo con pinzas y revisar a, a profundidad lo que nos están contando para que no vaya a ser que, que sean cosas que podamos hacer por nosotros mismos. Entonces, eh, por eso es muy interesante estar, estar aquí como escuchando este, eh, este tema para, para poder eh, en ese mismo sentido despertar. Claro, claro. Y en términos prácticos, de acuerdo a San Google Mártir que es nuestro protector dice tecnología conjunto de los conocimientos propios de una técnica. Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. En ningún lugar dice, necesita corriente eléctrica e internet. En ningún lugar dice. Y ustedes pueden desarrollar una técnica para lo que quieran y esa ya es tecnología. Cuando entendemos ese concepto, la cosa cambia, ¿no? Ahí les va un técnico y este sí es un veterano longevo de todos los tiempos, se le conoce como Gersal Re, Gersal Re, ¿cuál es su actitud? Son estas personas que ensayan para ganar. O sea, son, son gente que, que practican y practican y practican y practican y ensayan y practican y ensayan hasta que se convierten en verdaderos expertos, en súper expertos y que realmente, realmente dominan lo que hacen. ¿no? Por eso a mí el año pasado me da muchísima risa porque yo entraba Recién, ¿no? Los primeros meses a Clubhouse, y ya decía yo, expertos en Clubhouse, ya decía, ay, no te joden. entraste en enero, estamos en marzo, experto, ¿cómo? ¿Cómo te hiciste experto en 60 días? Nadie se puede ser experto en un año de nada. Eso se, se necesita tiempo para que te hagas experto, para que desarrolles ese dominio, ¿no? Pero esta gente, a eso se dedican. O sea, por eso llegan y se comen el mandado de muchos. Son aplastantes, su afectividad es aplastante porque le comen el mandado a todos. El que domina la disciplina, no hay, no hay quien le gane. ¿Por qué? Porque demuestra con hechos, ¿sí? Con hechos. O sea, son los que eh, no necesitan tener eh, un, un documento, un flyer para promover su estancia es, Ah, mira, aquí está. Esto lo hemos resuelto aquí y aquí está. Esto lo hemos resuelto aquí y aquí está. Esto aquí. Y luego va y lo hace contigo. ¿Me explico? Entonces, estos Herzl Re es gente que tiene claro que su superpoder está desarrollado con base a la cantidad de tiempo y energía que han invertido en desarrollar esa habilidad que los hace dominar la disciplina de la cual están promoviendo o vendiendo o lo que ustedes quieran. ¿Qué opinan de eso, Olguita? No, Pepe, es que me encanta ese porque, porque es, es el que se tira al agua, el que se tira al agua y, y pues... Tú sabes que la mayoría de las personas, eh, por el miedo, por el temor, entonces siempre dejan que estas personas vayan adelante. Y al ir adelante, pues eh, están, están haciendo, o sea, eh, aunque se equivoquen, están buscando. Y, y yo creo que es, es, es este ser que, que tiene un poco de miedo. Sí. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo ves tú, Brenda? ¿Qué opinas de los...? Sí, cuando estabas mencionando estas personas que son los expertos y que siempre están practicando, me vino a la mente enseguida eh, The Circle of Soleil, que cuando baja, cuando baja esos espectáculos, son, son hipnotizantes las los, los performances que ellos hacen y, y los movimientos tan perfectos y son son equilibristas y, y nunca he visto un error y creo que nunca han cometido un error y me pongo a pensar en la cantidad de tiempo que ellos invierten en practicar para que ese performance les salga perfecto es, es fascinante ir a a, un, a uno de esos espectáculos y y, y, y pensar toda la cantidad de, de práctica que hay detrás de eso. ¿no? También me vino a la mente um, cuando tú vas a estos bares y te encuentras con estos baristas que, que hacen malabares con las botellas. De hecho, a mí me tocó, tuve la oportunidad de conocer a, a uno de estos baristas y, y siempre estaba practicando, Siempre en lo que tenía un momento libre agarraba tres de, estas, eh, de estos pines, que son como los pines de bowling, que tienen una forma muy parecida a, a una botella real, y practica y practica y practica, y, y es, es una cosa de admirar que tengan tanta devoción y obviamente se ve que es algo que a ellos les gusta hacer y por eso le invierten tanto tiempo. Pero yo admiro esa devoción que ellos tienen y todo el tiempo que le invierten para perfeccionar su técnica y con eso eh, seducirnos a nosotros y por eso es que nosotros les terminamos comprando. Y, y fíjate que qué bueno que, que trajiste ese ejemplo del Cirque du Soleil, les voy a contar brevemente. Hace algunos años, ya unos 10 años, estuvimos en Las Vegas y me empezaron a contar la historia de, del Hotel Wynn, cuando Stevie Wynn eh, empezó a construir sus hoteles. Decía que él, te, que él quería tener el mejor show de agua de Las Vegas, ¿no? Y entonces contratan a quien fue el director artístico de, de O, de Cirque du Soleil, precisamente, ¿no? Y entonces este director le puso sus condicionantes: tienes que construir el teatro como yo te diga. Dijo, va. Me tienes que dar presupuesto abierto. Dijo, va. Entonces construyen el teatro, del teatro, el arma la, a la compañía de teatro para hacer este show del Riff, que es espectacular. Y dice, bueno, pues ya está el teatro, ya está toda la compañía lista. Y dice este güey, pues ya hay que empezar. Dice, no. Dice, un año de ensayos. Y duraron un año ensayando la obra. Para que ustedes van y ven la obra, no sé si está ahorita ya puesta en marcha de nuevo por lo de la pandemia, pero son músicos en vivo, todo es espectacular, es un show de agua increíble y es prácticamente imposible que tú le encuentres una falla. ¿Y cómo lo lograron? Ensayando. Ustedes quieren aprender esta técnica, cómprense el documental de Michael Jackson que se llama This Is It para que vean cómo se, cómo se ensaye, cómo se desarrolla a nivel profesional una dinámica para dominarla de ese tamaño. Y yo les garantizo, no pasan 90 días. Bien, vámonos ahora con un rudo. Y este es un decano de los cuadriláteros, y se le conoce como Ganda, Ganda John. El Ganda John, ¿de acuerdo? Su actitud es que tiene una velocidad de acción impresionante. O sea, son muy veloces. y sus superpoderes que tienen una alta visión y un colmillo muy retorcido. Por eso se agandallan las situaciones, por eso se comen el mandado de otros, por eso abusan, y su efectividad se va incrementando y va a ganar terreno conforme él se ubique en el mundo de la tecnología de información. Conforme le vayan entendiendo la tecnología, porque obviamente también a ellos les pasó, se los empezó a comer la tecnología, los empezó a rebasar la tecnología y quedaron fuera, pero conforme le inviertan al, al mundo tecnológico, y le entiendan y le estudien, van a volver a tener ese mismo poder. Y por eso son unos rudos. Hay que tener mucho cuidado porque podemos ser presa de ellos. ¿Te ha tocado alguna vez estar con, con un con un gandallón, Brenda? Hmm, con un gandallón, pues pues no sé. A, a, así de buenas a primeras no me viene ninguno a la mente, pero qui quizás haciendo memoria después me, me venga a la mente y. Vaya, si nos ponemos a pensar, yo creo que a todos nos ha tocado cada uno de, de estos expertos vendedores. Creo que es así. Exacto, exactamente. O sea, nada más es que mal mal encaminados, por eso son rudos. Te van a te van a comer el mandado y siempre van a ver su beneficio, ¿no? Y ahí les va una técnica, una luchada técnica. Y que también es una gran veterana de los encordados, ha existido por décadas y décadas y décadas. Su nombre es Catalyzer. Catalyzer. ¿Qué actitud tienen? Comunicar, informar, difundir. Y su superpoder que tienen estas Catalyzers es que su objetivo es concretar, concretan los resultados. ¿Me explico? Su efectividad es muy alta porque son letales porque arrasan cuando aparecen. O sea, cuando llegan estas personas y catalizan los resultados, o sea, hacen que las cosas pasen, entonces son prácticamente imbatibles. Y, y creo, y eso yo lo he visto porque ya se los he contado, el 95% de nuestros clientes en la organización en 32 años son mujeres. Y en muchas mujeres yo siempre he visto esa, esa característica, es catalizar. Vamos a ver cómo si sí se logra, vamos a buscar siempre la manera de, de avanzar, pero progresando que nos vaya bien, bien a todos. Como lo decía Angela, ¿se acuerdan de Angela? Es igual, pero la catalizer es, tenemos que dar el resultado. O sea, su, si se apellidaran, se apellidarían logro. Hay que lograr, hay que hacer y hay que ser determinantes y así son ellas. Por eso su superpoder es concretar. ¿Cómo ves, Olga? Las catalizers. <laughs> Eh, muy muy importante, Pepe, y creo que vienen desde pequeñas, ¿no? Creo que son estas eh, eh, niñas eh, que tuvieron eh, un, una educación así como enfocada a logros, de pronto eh, eh, tuvieron eh, deporte incluido siempre en, en su niñez, lo que las hizo y las creó como estas logradoras de metas y, y enfocar su energía, su, su, su dinamismo, siempre a, a llegar a un punto. Entonces creo que, que vienen desde niñas y que se fueron desarrollando y se volvieron po poderosas. Claro, y creo que es una característica y no se equivocaba una característica de la mujer y no se equivocaba Tom Peters allá por el 2003. Cuando escribe su obra maestra Reimagina, que ya se los he mencionado también en otras salas, este es un gran libro que lamentablemente ya no se imprime, pero fíjense, 2003, ¿no? Y él ya escribía por ahí en el 2003 que el mundo en el futuro, en el que ya nos encontramos hoy, pues no le va a pertenecer ni a Estados Unidos, ni a la India, ni a Rusia, ni a China, ni al e-commerce, si a las dueñas del mundo van a ser las mujeres, ¿no? ¿Y por qué? por su orientación a hacer las cosas basadas siempre en un sistema de creencias y valores, a la buena práctica, al progreso, al que nos vaya bien a todos, al, al, al vámonos por la, por, la, por la vía saludable, ¿saben? Y ese es uno de mis intereses de por qué me encantaría que en México nos presidiera una mujer. O sea, a mí me encantaría ver qué pasa, porque, porque sería muy interesante ver esta, esta orientación que tienen maravillosa de hacerlo bien. Esa es la razón de por qué tenemos clientes mujeres, ¿no? No, no digo que no, ha, no haya excepción de la regla, como todo, ¿no? Pero yo, la verdad, eh, aplaudo que, que vamos a ser siempre mejores negocios sentados a, a, en la mesa con, con una, una mujer, ¿no? Entonces, ahí se las, ahí se las dejo a la Catalá y vámonos con un rudo que también es un viejo almirante de los mares, o sea, está, se conoce a todo lo largo y ancho del planeta. Y es Neurobo. El Neurobo es un mentiroso con título y su superpoder es que no tienen escrúpulos, no les importa, atropellan, pisotean, con tal de ellos ganar su, su, este, su objetivo, lograr su cuota, no tienen el más mínimo interés en que les vaya bien a las personas, ellos llegan, rompen, agarran, se van. ¿sí? Utilizan esa habilidad que tienen para engañar a las neuronas de las personas y van a ganar mucho terreno con todos los desesperados. Ese fue un terrible problema que hubo en los dos años anteriores donde hubo mucha gente que se quedó sin trabajo de una, en una empresa y tuvo que emprender solo y se topó con estos neurobo que se los comían. Se los comían y, y era, era terrible o saber cómo estaba pasando eso hasta que, hasta que se empezaron a dar cuenta muchas personas y lo empezaron a hacer público, ¿no? Entonces, por eso digo que es un viejo almirante de los mares y hay que tener cuidado. ¿Se han topado con algún neuromó, ¿no, Brenda? <laughs> sí, como no. Esto sí me vienen a la mente, euros que me han tocado, lamentablemente. Eh, y, y vuelvo a, a lo que dije anteriormente. Uno tiene una necesidad, uno va con alguien que cree que se lo, se lo puede resolver o que se lo puede ayudar a resolver. Pagas te ofrecen lo mínimo y te siguen cobrando hasta que te das cuenta y te retiras, pero ya ya ellos agarraron su tajada y es bien lamentable. Y veo este este Neurobot diametralmente opuesto al que mencionaste anteriormente al, al Service King. El Neurobot pues va para lo suyo. Te dice la mentira, cobra y se va y en cambio el Service King está allí al lado tuyo, cada vez que les preguntas, está ahí para atenderte, te ofrece todavía más de lo que tú le has preguntado y está allí para ti. Pero bueno, los, los neurobots son, son como lobos disfrazados de cordero, lamentablemente, están en todos lados y seguro que todos hemos caído en ellos al menos una vez. Yo los veo como el personaje ese que salió, ¿se acuerdan en la película de hombres de negro que, que llega, aterriza en la, en, la, en la tierra y se mete en el cuerpo de un humano y que apenas le quedaba así como traje muy apretado? Así los veo, ¿no? Disfrazados, pero que por todos lados les escurre ahí la tranza y dices, aguas, ¿no? Hay que tener cuidado. Y, y para cerrar la sala de hoy, porque tengo que terminar en cuatro minutos y medio, les voy a traer uno que, que más bien son unos y estos son unos novatos en el ring, tienen muy poquitos años en el ring, eh, muy altamente criticados, este, mal calificados por la gente. O sea, yo creo que, que eso ha sido injusto y, y aparte me parece me parece incorrecto, porque yo ya se los he contado. Yo, yo soy generación X, yo nací en 1965, pero mis compañeros de trabajo pues me llevaban seis años cuando yo empecé a ser DJ. Pues compañeros ya tenían 21 años, yo tenía 15. Entonces, tengo muchos amigos baby boomers, tengo amigos X, tengo amigos Y, Z, centennials, millennials, trielennials, con COVID, con Omicron, con Delta, con todas las letras que se puedan imaginar. Y, y yo conozco a gente de todas esas generaciones que son súper industriosos, echados para adelante, muy proactivos, muy propositivos, que, 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 que generan cosas. Y en todas las categorías también conozco un montón de vaquetones. O sea, la generación no tiene nada que ver. Pero hoy específicamente voy a hablar. De, esta, de estos luchadores que se llaman los mills entiéndase los millennials y que son unos novatos en el ring, pero ojo, eh, tienen una actitud impresionante que es el freestyle, o sea, el estilo libre, increíble, sus superpoderes que dominan en todos los sentidos y su efectividad, les voy a decir cuál es, es muy alta. ¿Por qué? Porque llegaron a enseñarnos llegaron a rompernos los parámetros estúpidos con los que nosotros vivimos, donde tú tenías que vivir en una empresa por 20 años escuchando a un pendejo que te estaba gritando nomás porque es tu jefe. Y que era un bueno para nada, ¿eh? pero nomás por un tema de un organigrama tú lo tenías que soportar. Y así mucha gente vivió toda su vida bajo el... Bajo, no el porque eso ni siquiera se llama liderazgo. Bajo el mandato de un tarado que porque tenía un, un escalafón que muchas veces se lo ganó ahí porque lo pusieron por un dedazo... Y entonces te gritaba y te humillaba y te faltaba el respeto. ¿De acuerdo? Y estos cuates lo rompieron. Rompieron esos parámetros. Rompieron, oye, el mundo es distinto. El mundo no me tengo que pasar 35 años en una empresa para jubilarme y que esto se acabe. Las cosas ya cambiaron, las reglas ya marcaron. Y yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender. Tenemos que aprender mucho de esta generación y de todas las demás generaciones. Por eso tengo una, una conferencia desarrollada que se llama My All Young Friend, esta combinación de veteranos y rookies, o sea, de, de veteranos y novatos, que es mágica, que es muy poderosa, la sagacidad, la experiencia, la, la visión de profundidad que tienen los veteranos, pero con la integridad, con la, no con la integridad, no con la, con la velocidad, con la fuerza, con el entusiasmo que tienen los jóvenes. Eso se usa mucho en el fútbol americano, combinar a jugadores novatos con jugadores veteranos y se hacen recetas impresionantes, con resultados impresionantes. ¿Por qué? Porque se respeta al ser humano, se respeta a la persona. Y, y, y o sea, a mí me parece denigrante cuando hablan de ellos así como los milenios, ¿qué tienen? O sea, pues, y además yo no sé por qué les pusieron así, ¿no? O sea, que, que, otra vez, mercadotecnia barata, ¿no? Pero, pero no se ve la gran relación. Ayer platicaba con uno de nuestros clientes y le decía... Pues yo tengo como cuatro o cinco mentores que son personas que yo les di mentoría primero, que yo bien podía ser su papá, y yo, yo acudo con ellos después de ver el éxito que han tenido y, y lo, que me, lo que me enseñan y lo que me comparten por su experiencia. Ustedes también les pasan experiencias, ellos también se van desarrollando y cuentan y suman. Y cuando ustedes se dan a la tarea de abrir la mente humildemente, decir qué puedo aprender de ti, ahí la cosa viene a dar un alto poderío. ¿Qué opinas, Olguita, de los 3 Mills? Wow, Pepe. Y desafortunadamente, eh, como traemos tantísimo, eh, como, ¿cómo se podría decir? Como prejuicios en nuestras mentes eh, por, por nuestra educación, no les damos ese, ese, esa oportunidad, no les damos como ese punto y ese lugar que se merecen, porque la verdad, lo que tú dices, mis respetos son estas personas que rompieron con, con estos paradigmas de muchos paradigmas, entre esos el que tú estás diciendo de, de permanecer en una compañía, eh, de buscar un empleo, eh, de estudiar una carrera por, por, o estudiar por mucho tiempo. Entonces, esos eh, paradigmas eh, nosotros no les damos como esa oportunidad no nos quitamos el velo de, del frente y creo que ahí es donde está la clave, en cambiar nuestro enfoque y dejarlos fluir y fluir con ellos. Totalmente de acuerdo, el flujo, ¿no? Bren? Sí, algo que quería acotar sobre esto es um, cuando tienes la humildad de, de ver lo bueno que hay en la otra generación y aprovecharlo. Un baby boomer siempre te va a hablar la importancia de la ética del trabajo, que te tienes que ser dedicado y trabajar muchas horas y, 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 y hacerlo siempre con, con, con el más alto interés, con principios, con integridad. Pero ellos también pueden aprender de los millennials, de formas nuevas y diferentes de hacer las cosas, formas nuevas de resolver problemas. Porque quizás un baby boomer no esté tan familiarizado con, con detalles técnicos. Habrá algunos que sí, pero quizás la mayoría no. Y entonces es tener esa humildad de, de escuchar y, y, y tener esa apertura de aprender. Porque probablemente habrá muchas personas, eh, millennials, que no quieren escuchar a sus padres y a sus abuelos y a sus jefes, pero sí, de, de, de cada lado se puede aprender y es ahí donde ocurre la magia y, y que po podemos hacer algo mejor si incorporamos un poquito de, de los dos lados. Total, totalmente de acuerdo. De hecho, el, el año pasado tuve un programa en, en Punto Livecast, lo pueden ver en mi canal de YouTube, eh, con Carla Arenillas, y precisamente así le titulábamos a los episodios My old young friend, Carlita es una escritora fantasma, tiene 29 años, o sea, yo, yo bien podría ser su papá. Y, y fue muy interesante, ¿no? O sea, lo que ella nos enseñaba y lo que compartía y lo que ella quería aprender. Y ella también mencionaba eso. O sea, nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes, pero también nosotros tenemos mucho que ofertar para ustedes, ¿no? Entonces ahí viene la, la, la combinación ideal y que yo creo que hay, que hay que tomarla ahí en el terreno. Bien, pues hasta aquí vamos a llegar hoy. Yo me tengo que ir ya a una, a una reunión que tengo precisamente con Bren. Todavía quedan muchos, quedan más de 20 luchadores. Tenemos sala para la próxima semana. Agradecerles a Andrea que subió acá al escenario con nosotros a compartir, a todos ustedes que nos acompañan en la sala. Y como siempre, un gustazo, Bren y Olguita, que me ayudan aquí a comoderar esta sala de los luchadores de las ventas. Pásenla bien. Mañana arrancamos. Mañana tenemos nuevo tema de Big Pencil. Ahora sí vamos a grabar las salas. Fundamentación. De precios, vamos a aprender mecánica de precios y dinámica de descuentos. Creo que son herramientas muy interesantes para nosotros que estamos emprendiendo. Así que si tienen tiempo, les esperamos aquí, ya saben, 7 de la mañana. No me sigan, no se inscriban al club. Simplemente entren al hallway y nos encuentran todos los días a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana y los miércoles a las 7. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Esto fue Sin Comercial, los luchadores de las ventas, la sala número 2. Hasta la próxima.